una vez más. Están en este recinto, en este auditorio, que muy gentilmente cede la Asociación Guadalupana para un miércoles más, los famosos miércoles culturales, a los cuales ya nos hemos acostumbrado a estar presentes para, en esta noche, de manera particular, hacer presentación de dos extraordinarios textos, dos hermosos libros que esperamos lleguen a engrosar la biblioteca particular de cada uno de ustedes. Brindamos nuestro saludo del gremio de escritores a todos los amigos aquí presentes, a todos los compañeros y en especial los escritores que nos acompañan. Tenemos también la presencia de un compañero docente y poeta Selendín. Invitamos a la mesa Jorge Horn. Por favor, se puede tomar. Un compañero más de Selendín nos acompaña, narrador y docente también, el compañero José Luis Aliaga. Palmas para él, por favor. Y nuestro compañero representante del gremio de escritores, amigo personal de los que están aquí también en la mesa acompañándonos, me refiero a nuestro amigo electo, compañero José Luis Moncada. Y amigo José Luis Aliaga. Palmas para él, por favor. Hacemos una variación entonces, nos comentan los amigos de la mesa. Empezamos con el amigo, colega, docente, Jorge Oro. Buenas noches, distinguidos invitados, amigas, amigos. La publicación y presentación de un libro siempre despierta expectativas. Los libros son objetos culturales que nos permiten tener contacto con diferentes aspectos de la realidad. Y lo esencial de la publicación de un libro es que el autor manifiesta una intención dialógica de comunicación con sus potenciales lectores. José Luis Aliaga Pereira, que hoy presenta su libro Grama Arisca, me ha pedido que esboce algunos rasgos de su trayecto narrativo. Con él nos conocemos apenas hace un lustro. Gracias al encanto cautivador de la literatura. Los datos que voy a expresar son el resultado de animadas conversaciones que de modo esporádico hemos sostenido desde entonces. Parece que el ser humano descubre interés y cariño por ciertos asuntos desde la niñez, y que después, en el devenir del tiempo, se van afianzando. Cuando asistía José Luis a la escuela primaria, solía escribir breves mensajes radicales que los compartía con sus amigos secretamente en clase, entre ellos su amigo Moisés. Papel, lápiz y garabatos ya constituye una actitud de iniciación en la escritura textual. Le gustaba también participar con canciones en las actuaciones escolares. Hay una anécdota que él la relata con nostalgia. Era uno de los integrantes del coro de niños que debían presentarse a cantar en la escuela, pero resulta que todos, a excepción de él, asistían descalzos. Llegando el día de la presentación del coro, José Luis optó participar también descalzo, según él, para dar uniformidad al espectáculo. En otra ocasión, participó en una velada en el colegio
la que fue publicitada con esmero por sus amigos Antero y Moisés. Ellos caligrafiaron los afiches con el texto redactado por José Luis. De su paso por la secundaria, tiene recuerdos encontrados. Siempre salía rezagado en sus calificativos. Solo en los cursos de filosofía y literatura hallaba regocijo y le despertaban interés. Así fue salvado del, entre comillas, infierno de la matemática. Tiene una viva experiencia de su profesora María del Carmen, quien, aparte de su labor educativa, que hacía propicia para alcanzar a sus alumnos las biografías históricas de personajes que se enfrentaron al poder que sojuzga a la sociedad, esta docente instaló en el pueblo una tienda comunal con el propósito de rebajar los costos de los productos alimenticios. Esto le ocasionó animadversión de los dueños de los negocios particulares ya establecidos, quienes vieron disminuidas sus ventas y no cejaron hasta provocar el traslado de la profesora a otro pueblo. Rememoración especial tiene de su profesor de literatura, por la entonación y expresividad que utilizaba en la exposición de sus clases en el Colegio San José de Sucre. Por esos años, José Luis bordea una temprana y desordenada bohemia, propia de su espíritu rebelde y adolescente. Cuando migra a otros espacios por razones laborales, estuvo en la comunidad campesina de Cachachi, en la provincia cajamarquina de Cajabamba. Allí conoció al teniente gobernador del pueblo, del que tuvo una impresión sorprendente, porque éste declamaba poesías improvisando versos sobre temas de toda índole. Al respecto, debo decir que José Luis es un indoblegable lector de poesía, y cuando declama, lo hace con buen registro y talento. Los primeros días de estancia en Lima, se sintió abrumado por la soledad y la querencia de su pueblo, a su pueblo. A manera de catarsis, escribía de modo fluido cartas a sus familiares lejanos más íntimos. Experimentaba así una urgencia y placer por escribir. Su primer contacto con la lectura de narrativa es con los libros del escritor Alfonso Peláez Bazán. Tiempo después, se encuentra con su amigo Olindo Aliaga, quien le proporciona buena bibliografía de narrativa: Leyo, Alegría, Algueras, Brais y literatura rusa. También bebe del pensamiento mariateguista. De ese vínculo de amistad e intercambio de inquietudes, surge la publicación de la revista Karakushma. Por entonces ya tenía redactados textos narrativos. Su primer cuento, La escapada de Taita y Shiko, se publica en la revista El Narrador. En ediciones venideras de este medio, continuó publicando otros relatos y cuentos. En años recientes, a través de Internet, establece contacto con el destacado pintor y narrador serendino Jorge Antonio Silva, Chago, quien da a conocer varios escritos de José Luis en su página web Serendí Pueblo Mágico. Este hecho le sirvió de impulso definitivo para abrazar la literatura. Siente la necesidad de ampliar sus lecturas y escribir con rigurosidad. Crea el espacio virtual Buscán, que después apareció como revista impresa. Fue director fundador de los primeros números. La posta fue tomada por Jorge Chávez Silva. Esta modesta, pero combativa y esclarecedora publicación ha llegado a los 21 números. En esos afanes también traba amistad con el narrador y reconocido novelista Alfredo Pita. El año 2012 publicó en formato impreso su extenso cuento El milagroso Taita y Shiko, con un tiraje de 1000 ejemplares. José Luis Aliaga manifiesta el propósito y el proceso de su escritura, de sus primigenios textos llenos de ego y personalismo, pasa a una visión colectiva, comunal.
rescatando a los personajes anónimos y marginados de su pueblo natal, y un cuestionamiento a la autoridad local, cómplices muchas veces de esta situación social. Está convencido que la literatura es un puente, un medio para alcanzar propuestas para un cambio de nuestra sociedad, buscando el bienestar general. José Luis ha dicho: estos textos ya no pertenecen a mí, sino a la comunidad que les dio origen. Siempre en su labor de difusión, actualmente administra el blog Chungo y Batán. Solicito, pues, un aplauso para el autor de Grama Arisca. Agradecemos las palabras de presentación de nuestro amigo Jorge Orla, y siguiendo con la presentación de este libro, Grama Arisca, que esperamos todos ustedes puedan adquirirlo, está ahí ya a la venta, a disposición de todos ustedes, con la participación de nuestro compañero y amigo Jorge Luis Roncal. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Compañero Jorge Orna, compañero José Luis Aliaga, compañero Francisco Vázquez, nos acompañan a la mesa, muy buenas noches. Quisiéramos comenzar por recordar, agradecidos, la relación que nos permitió conocer a José Luis Aliaga. Con Jorge Orna tenemos una amistad de mucho tiempo, una amistad acunada en la fraternidad, en la comunidad de ideales y de sueños, y en el viejo patio de San Marquino. Con ocasión de la organización y celebración del encuentro que hizo, que se realizó el pasado noviembre en Cajamarca, Jorge Orna nos presentó, nos hizo un puente humano para conocer a José Luis Aliaga, quien participó también en este encuentro realizado en Cajamarca. A partir de ahí surgió una amistad, un compañerismo con José Luis, y renovándole la gratitud por su amistad y su fraternidad, también le reiteramos la gratitud por haber confiado en nuestra casa editorial la publicación de Grama Arisca, cuentos, relatos y anécdotas. Hay una relación, hay un vínculo muy íntimo entre el encuentro de escritores Manuel Jesús Vaquerizo realizado en Cajamarca y la publicación de este libro. Una de las cosas que nos propusimos el pasado noviembre en Cajamarca fue contribuir a visibilizar, a poner en relieve la dimensión, la altura estética y humana de la gran literatura cajamarquina, seguramente desconocida en buena parte por muchos de nosotros. Se trataba de, respetando y poniendo el lugar que le ha conferido la historia y su calidad literaria a figuras como Mario Florián o Julio Garrido Malaver, respetando, digo, estos rostros importantes para la cultura nacional, contribuir a escudriñar debajo de la superficie y ver la vertiente, el torbellino, la intensidad de la creación literaria cajamarquina en toda su dimensión. Una de las líneas fundamentales del encuentro vaquerizo fue precisamente esta preocupación. Y por ello no podemos de ninguna manera dejar de señalar, de resaltar el valor intrínseco que tiene la literatura cajamarquina en el escenario de la cultura nacional. Naturalmente, con Julio Garrido Malaver o con Mario Florián, altísimos poetas de estirpe andina, se ha hecho visible la literatura cajamarquina. Pero también estamos atentos a las trampas que nos tiende la individualización de los procesos culturales. El torrente de la creación literaria es algo más que dos o tres nombres.
¿Por qué no atender, por ejemplo, a la gran poesía de Anaximandro Vega, de, por ejemplo, a la gran narrativa de Alfonso Peláez Bazán, ese fantástico autor del relato Querencia, ¿no? Antologable de las más exigentes muestras del relato peruano universal. Y muchos, muchos más. Y con ellos también poner en relieve la calidad y la presencia de creadores, y en este caso de manera particular narradores, que en la plenitud de su trabajo fecundo como creadores han logrado plenitud, madurez, altura e intensidad. Solamente a modo de ejemplo señalamos la altísima calidad literaria de narradores como Luis Urtiaga Cabrera, autor de la fantástica novela Los Hijos del Orden, por ejemplo. El nombre de Alfredo Pita, que está para orgullo de nosotros aquí presente, autor de libros de relatos y novelas, por ejemplo El Cazador Ausente. Miguel Arribas Plata, por ejemplo, que hace poco ha publicado una novela sobre la guerra interna, La niña de nuestros ojos. Guillén Padilla, para sus amigos Coquín, que ha comenzado a bucear en la minificción o en el micro relato, como le llaman algunos, con altísima calidad. Walter Lingán, que radica en Alemania y que ha ido abonando casi año a año una fecunda actividad de creación narrativa. Y muchos, muchísimos otros, incluso en las generaciones jóvenes, asoman nuevos valores, configurando a Cajamarca como una escuela, como un espacio riquísimo de creación artística y literaria. No olvidemos que altísimos creadores en otras disciplinas artísticas proceden también de esta hermosísima tierra del norte. Con Gran Marisca, José Luis ingresa y se inserta con derecho propio en esta riquísima tradición, en esta riquísima vertiente particular de la narrativa cajamarquina y nacional. Y lo hace rindiendo honor a una de las líneas centrales del gran relato cajamarquino, esa que aproxima dos fundamentos esenciales de la narrativa realista. Por un lado, aquella que construye palabra a palabra la identidad de un pueblo, que recupera la memoria histórica, social y humana de una comunidad. Y por otro lado, y hermanada con esa primera vertiente, aquella que apela a retratar un mundo, un localismo, un ámbito específico, y a partir de ahí otorgarle dimensión universal. Como enseñan los viejos maestros, pinta tu aldea y serás universal. Se puede hacer universalismo desde un punto el más pequeño del mundo, siempre que sea con profundidad humana. Y estos dos aspectos, el retrato de una comunidad y la recuperación de su memoria, de su identidad, de su historia, de su rostro integral, es lo que en principio encontramos en Gama Arisca. Al mismo tiempo, ya lo ha señalado de manera gruesa Jorge Horna, al mismo tiempo, este espacio que retrata José Luis Aliaga en Gama Arisca, cuentos, relatos y anécdotas, es un espacio poblado por la gente sencilla, por los habitantes del campo, por los pobladores, por los trabajadores, por los comerciantes, por los habitantes de una ciudad que seguramente para nosotros nos es geográficamente lejana, pero que al vincularnos a través de la palabra la sentimos como nuestra. ¿Quién de nosotros
poquísimos seguramente, no tienen ligazón con el campo, con el mundo andino, con los cuentos orales, con las pequeñas tiendecitas de los pueblos andinos, con los sanitarios, esos personajes que se encargan de resolver problemas de salud inmediata en los pueblitos andinos, con los policías, con los soldaditos, con aquellos que limpian por encargo la ciudad, con los trabajadores de todo tipo, con los docentes, con los maestros, con los agricultores. Esos personajes extraídos de la realidad cotidiana pueblan los cuentos, relatos y anécdotas de Gran Marisca. Y seguramente en el pensamiento de José Luis Aliaga, al ponerle el título a su libro, Gran Marisca, seguramente digo, quiso envolver en un soplo poético aquello que tiene que ver con lo más recóndito de la naturaleza humana y al mismo tiempo con aquello que florece en el espíritu de liberación de los pueblos, ¿no? Por un lado la raíz natural, el vínculo con la tierra, con el terruño, con el mundo natural, y por otro lado la rebeldía, el descontento, la inconformidad con una situación históricamente injusta e históricamente injustificable por lo mismo. Entonces, esos personajes que alimentan las páginas de Gran Marisca no son personajes neutros, como el propio autor no lo es. No son personajes pasivos, no son personajes diletantes. Son personajes que cultivan la vida día a día y extraen en cada momento y de cada detalle de la vida lo mejor de la experiencia humana. Y un signo de esta narrativa, y que en particular en mi recuerdo lo vincula a libros como Espina de Tacaya, de Leonidas Delgado León, también cacamarquino, un signo es casi convertido en un personaje que puebla todas sus páginas, el humor y la ironía. El humor y la ironía en este caso no solamente como rasgos de la idiosincrasia social, sino como instrumentos de contienda, como instrumentos de defensa, como instrumentos de batalla, para no dejarse morir, más bien para insurgir con la cultura, con la dignidad, con la rebeldía, hacia un proyecto histórico de liberación. Con Gran Marisca sostenemos nosotros, lo reiteramos, José Luis Aliaga ingresa al escenario de la cultura nacional y particularmente la literatura en esa tradición fundamental de la narrativa peruana que es el realismo. Y el realismo en una situación histórica como la que vivimos está marcado principalmente por asumir y por adoptar una posición frente al sistema, frente a la realidad social que se retrata, que se historia, que se testimonia o que se novela. Pero al mismo tiempo es importante que quede completamente claro que la intención documental o testimonial o política o ideológica no suplanta de ninguna manera a la calidad y a la dimensión estética de una obra literaria. Y en eso José Luis Aliaga ha tenido mucho cuidado con la responsabilidad que le otorga la madurez, con la responsabilidad que le otorga la comprensión de la calidad de comunicación que constituye un ejercicio como el literario, porque finalmente puede haber voluntad, puede haber la mejor de las intenciones, pero si se sustituye, si se suplanta la naturaleza artística y estética de la obra literaria por las buenas voluntades, el resultado será seguramente pobre, seguramente limitado. Y la obra literaria tiene que ser ante todo un monumento, un edificio de contención frente al pasivismo. Tiene que ser de todas maneras, de todos modos, un homenaje al lenguaje, a la palabra, a la insurgencia de la palabra. Es decir, a aquella actitud que día a día, robándole horas al sueño o al quehacer cotidiano, insurge con y contra la tradición que uno hereda.
condición fundamental para precisamente enriquecer esa tradición. Hemos asistido de manera muy puntual con José Luis al ejercicio amoroso, pero riguroso, de la detección del término más apropiado para construir un fragmento, una frase, una oración. Ahí está, finalmente, lo que aparece como eficacia narrativa. Como decía el gran maestro Julio Ramón Ribeiro, se trata en el ejercicio literario, particularmente el narrativo, se trata de que aquello que es cierto parezca inventado y aquello que es inventado parezca cierto. Y eso es precisamente lo que consigue José Luis Aliaga en este libro que nosotros celebramos, que saludamos, por lo cual lo felicitamos de manera fraterna, como hermanos, como compañeros. Saludamos su espíritu combatiente desde las letras y por lo cual solicitamos para él, para nuestro amigo y compañero José Luis Aliaga, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios vertidos tanto por José Luis Roncal, nuestro gran compañero y amigo de Leme Escritores, como también por nuestro amigo Jorge Horna. Pero qué mejor para presentar este texto, como se dice, al padre de la criatura. Ya le hemos brindado aplausos, pero creo que merece mucho más. Fuertes aplausos para presentar al autor José Luis Aliaga. Muy buenas noches con todos. Señor gerente de la Despedida, amigo Jorge Horna, amigo Francisco, señoras y señores, permítanme unas breves palabras para agradecer en primer lugar al presidente de la Asociación Guadalupana y a su junta directiva por la gentileza de ceder las instalaciones de este hermoso local. Al señor Jorge Roncal, editor del libro, quien sin detenciones aceptó hacerse cargo de su presentación. A los amigos con quienes estoy unido por lazos intelectuales y literarios, soy un poco hechura de ellos. Ellos me encaminaron por la senda del cuento. A mis compañeros de colegio y paisanos, gracias por estar presentes. A Norma Beatriz y a Edwin Silas y Lucía Gabriela, mis hijos, quienes soportaron interminables lecturas de mis primeros textos. De manera especial, quiero agradecer por intermedio de sus representantes a los señores alcaldes de la provincia de Cajamarca y del distrito de Sucre por auspiciar esta obra. Hace más de 25 años que me di cuenta, gracias a la correspondencia que mantenía con mi familia, que algo podía hacer en el oficio de escribir. Vagamente recuerdo aquellas sensaciones que tenía al recibir sus respuestas, donde afirmaban que algunas de mis cartas les hacían llorar y otras reír. Pero hay algo que sí permanece imborrable en mi memoria, y es que tuve profesores y amigos que con sus consejos me incitaron a leer y a escribir. Es así que llegaron los libros como la obra del clásico Tolstoy, que enriquecieron mi sensibilidad. Leer un buen libro es vivir la vida misma. En cada página, en cada párrafo, encuentras lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Es por este motivo que algunos, en especial los gobernantes y poderosos, prohíben leer encareciendo las obras o ninguneándolas. Ellos saben que un pueblo que no lee es un pueblo sumiso. Y saben que un pueblo sumiso vivirá siempre en el atraso. Al escribir estoy haciendo lo que me gusta, quizás un poco tarde, pero lo estoy haciendo. En nuestra tierra hay mucho potencial que se desperdicia, y no me refiero solo a la escritura. A veces nos dedicamos desde muy temprano a hacer lo que no nos agrada, sea por imposición o de manera equivocada. Al presentar este libro, repito, estoy haciendo lo que me gusta.
y espero, si Dios lo permite, continuar en esta tarea. Si hay algo de valor en este libro, es que lo escribí con mucho cariño y respeto, pensando en mi pueblo y su bienestar. Como le dije a mi amigo Jorge, gran marisca, cuento relatos y anécdotas, ya no me pertenece, es del pueblo. Muchas gracias. Ahora que nos hemos conocido y me decía que era de Trujillo, a pesar de que vivió casi toda su vida en Chimbote, y de Trujillo justamente nuestro gran César Mayo Mendoza, nuestro poeta universal, que vinculado al socialismo, fundando la célula comunista cuando José Carlos Madero fundó el partido aquí en Perú, él estuvo en Francia, pero luego su vida fundamentalmente, la etapa final, estuvo dedicada a luchar lado a lado con el obrero español, republicano, en lucha contra la dictadura de Francisco Franco Bamón. De los 256 poetas que tiene Vallejo, los 15 de España, Patria y de Cali, son extraordinarios. Para Francisco, para nuestro amigo directo que también nos acompaña en estas dos obras, el poema 3 de España, Patria y de Cali, Pedro Rojas. Solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas, de Miranda, de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Avisa a todos, compañeros, pronto. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado, lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros, a la cabecera de su aire escrito, vivan con esta vez el buitre en las entrañas de Pedro, de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muerto. Sorprendieron en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo, y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esa cuchara anduvo en su chaqueta, despierto, o bien cuando dormía, siempre, cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos, compañeros, pronto, vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir, a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre. Aquel que nació muy niñín, mirando al cielo. Y luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto,
se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con su dedo grande en el aire: ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. Comentábamos a todos ustedes, compañeros, que los gremios escritores, a Argentina, también a amigos como quienes hablan, que con el arte de la declamación, otros como nuestra compañera nos está acompañando, de Marco Palomino, que se va a hacer presente con un canto hermosísimo de su voz extraordinaria. Argentina a todos, así que todos ustedes sí están invitados a integrarse a gremios. Estamos en una campaña de carpetización, de inscripción, así que las puertas están abiertas. Mañana tenemos la película Tupac Amaru. Y recordando que no es solamente Vallejo un poeta, ¿no?, único en Perú, hay muchísimos más. Entonces, para recordar esa película que vamos a ver mañana, Tupac Amaru, para todos ustedes, el canto coral a Tupac Amaru, que es la libertad del poeta Julián Alejandro Romualdo. Bravo, bravo. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, arrastrarán, a golpe le darán de pólvora la boca, lo harán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes, sus gritos, patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo, tornarán con sangre su cabeza, sus hombros, con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo escupirán, a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán, a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando el infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando: ¡Libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo! Cuando el sentimiento se hace canción, el pensamiento cobra la mejor de las dimensiones. El alma se viste con los más bellos ropajes. Para deleite de todos los presentes, tengo el agrado de invitar a una compañera que, dejando todo compromiso, está aquí entre nosotros. Me refiero a Marcos Palomino, la tierna voz de fuego y cristal. Y le acompaña el maestro Javier Sarga. Para ambos, palmas de cariño. Y que se sientan también.
compañeros de la mesa de honor, he estado escuchando, amigos todos, he estado escuchando realmente fascinada lo que comentaba. Me alegra muchísimo que se sigan dando esas actividades del gremio acá en este local. Y yo tenía pensado hacer otras canciones, pero después de escucharlos me han motivado a cantar. Esta es una canción que hace varias décadas se hizo, a inicios de los años 80, y la recogimos en el anchuroso Valle del Mantaro, escrita por el profesor Florentino Lara, un joven profesor del pueblo de Guayucachi. Fiel compañero es el título de la canción y ojalá que les guste. Estaré junto con el maestro Manuel Silva Pichincucha,
extraordinario maestro, no solamente de la guitarra y la voz, uno de los últimos trovadores de nuestro pueblo, y también con mi hermano Jesús, ojalá puedan estar. Me despido con una canción de amor, ¿qué les parece? De Carlos Guamán, pero ustedes me ayudan en ese corito, es ¿a dónde va el amor a morir? Y ustedes me dicen, ¿a dónde va el amor a morir? ¿De acuerdo? Se te lo hace con más ganas de regalarle un disco. Un saludo a, con mucho cariño a don Alfredo Pita. Bien, invitamos al compañero Alfredo Pita, que fue tan amable.
acercarse aquí al estrado, y que justamente sea él quien se encargue de hacer el vídeo de honor. Alfredo, por favor, aceptamos ese honor. Saludarlos, amigos. Permítame saludar a los escritores que han presentado sus obras. Ustedes no imaginan tal vez lo solidario que me siento de ellos, porque yo sé cuán difícil y cuán emocionante puede ser ver el esfuerzo y el trabajo concretados en el libro. He percibido, he sentido la emoción de esta velada y me felicito de estar aquí. Me parece que los escritores presentes están perfectamente recompensados por la emoción que han suscitado, por los sentimientos que han sabido convocar. Hay una comunión que trasciende lo literario, que nos convoca a inclusive situaciones de lucha y sentimientos de fraternidad y de solidaridad. Esta noche la he sentido muy, muy, muy intensamente. Los invito pues a coronar esta velada felicitando por los escritores que nos han invitado, que nos han tocado, y por el espíritu que nos ha salido transmitido. Y por ellos, por su trabajo, por la literatura, salud. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes.